Así es, Lina. Televidentes, este hecho ocurre aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, precisamente por esta importante vía de la capital colombiana, y según lo que manifiestan algunos testigos, este vehículo aparentemente iba en exceso de velocidad, el conductor pierde el control, allí se estrella con algunas señales de tránsito y finalmente termina volcándose lateralmente. Llegan las autoridades, llaman a las ambulancias y finalmente allí ayudan a la persona que se encontraba atrapada, le prestan los primeros auxilios, la trasladan a un centro asistencial, tuvo algunas fracturas en su cuerpo y la vía estuvo cerrada por aproximadamente una hora mientras la grúa levantaba este vehículo pesado. Las autoridades le hacen de nuevo el llamado a los conductores a que no excedan los límites de velocidad y más en horas de la noche y la madrugada. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.